Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día Mr. Fox y yo estamos leyendo un poco nuestra enciclopedia. Estamos recordando lo que hemos aprendido, pero también estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Sí o no, Mr. Fox? Sí, Andrea. A mí me encanta aprender. A mí también me encanta aprender. Y también me gusta mucho recordar lo que ya aprendí, porque a veces se nos olvidan. Sí, yo a veces me olvido. Por eso siempre leo. Es muy bueno leer. ¿Ustedes leen en casa, chicos? ¡Qué bueno! Leer en verdad es muy divertido, además que aprendes muchas cosas. Miren, vengan a ver con nosotros lo que estamos aprendiendo. Mira, Mr. Fox, ¿recuerdas cuando aprendimos sobre las plantas y las flores? Sí, Andrea, me encantaron las plantas de muchos colores. A mí también me gustaron mucho. ¿Y recuerdas cuando aprendimos sobre los desiertos y los glaciares? Sí, yo pensé que crecían plantas en todos lados. Así es. Y descubrimos que no. Hoy, esta me encantó. Cuando aprendimos de dónde venía el queso. ¡Yay! ¡Sí! ¡A mí me encanta el queso! Yo sé, a ti te encanta. Fue muy, muy lindo conocer a las vacas y también a las cabras. Sí, eran muy lindas. Y muy graciosas también. ¿Recuerdas también que aprendimos sobre los cánidos? ¿Qué eran los cánidos? Los cánidos era la familia de animales donde estaban los zorros, como tú. También están los lobos, los coyotes y los perros. Por eso es que se parecen un poco. ¡Ah, cierto! Andrea, una pregunta. Sí, claro, dime, Mr. Fox. ¿Todos los zorros se ven igual a mí? No, de hecho también hay muchos tipos de zorros. ¿Quisieras conocer un poco más? ¡Por supuesto! Mira, este es el zorro rojo. Este se parece mucho a ti, pero hay zorros rojos que tienen su pelaje más rojizo y otros que lo tienen un poco más marrón, así como el tuyo. ¡Wow, Andrea! ¡Míralo! Tiene la pancita con pelaje blanco, igual a ti, y también aquí, su hociquito. Y mira, igualito la puntita de su cola, también es blanca como la tuya. Tienen muchas cosas en común ustedes dos, ¿cierto? ¡Sí, nos parecemos! ¿Vamos a ver a más miembros de tu familia, Mr. Fox? ¡Sí, yo quiero ver! Mira, este es el zorro gris. ¡Este amigo mío no se parece tanto a mí! Así es, mira, su pelaje es de un color más gris, como lo dice su nombre. Y la punta de su cola no es así blanquita como la tuya, sino más bien oscura, casi de color negro. Y mira, tiene una mezcla de colores bien bonitas en su pelaje. Tiene como un gris, como un negro y también como un marrón bien claro. Todos mezclados así en su pelaje. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Wow, sí! ¡Me encanta su pelaje! A mí también. ¡Vamos a ver más! Bueno, miren, este es el zorro fennec. Es un zorro que es pequeñito. Más pequeño que tú, Mr. Fox. ¡Andrea, mira sus orejas! Sí, tiene unas orejas muy, muy grandes, más grandes que las tuyas, Mr. Fox. Y su pelaje es de un color marrón bien, pero bien clarito. Tiene unos ojos muy, muy grandes, igual que tú, Mr. Fox. ¡Ay, sí! Pero su cola no se parece mucho a la tuya, porque mira, la puntita de su cola también es de un color oscuro, mientras que la tuya es de un color claro. ¡Tienes razón, Andrea! ¡Wow! ¡Me encanta este amigo también! Sí, ¿no? Es un zorro muy bonito. Ahora vamos a ver otros. ¡Oh! ¡Mira este! ¡Es el zorro ártico! ¡Oh! ¡Wow! ¡Andrea! ¡Es del mismo color que la nieve! Así es. Como es un zorro que vive en la nieve, su pelaje también es del color de la nieve, para que otros animales no lo puedan encontrar. Así se esconde muy bien. ¡Wow! ¡Me encanta el color de su pelaje! A mí también me encanta el color de su pelaje. Sí, mira, sus ojos son muy grandes y muy lindos, como los tuyos también. Pero mira, él no tiene orejas tan grandes. Así es. No todos los zorros tienen las orejas tan grandes como el zorro fennec, o quizás como las tuyas. El zorro ártico tiene las orejas un poco más pequeñas. ¡Me encanta cómo le quedan! De verdad, le quedan bien lindas, ¿no? Vamos a ver más. Este se llama el zorro pálido. Se llama el zorro pálido porque su pelaje es muy, pero muy clarito. Tiene como una mezcla de marrones claros con grises muy claros. Mira, Mr. Fox. ¡Oh, mira, Andrea!
Este amigo tiene orejas más grandes. Así es, no son tan pequeñas como el zorro ártico. Tiene orejas un poco más grandes y sus ojos también son muy, muy grandes. También es más grande que el zorro fennec. Así es, el zorro fennec es un zorro pequeñito. El zorro pálido es un zorro un poco más grande. Ahora vamos a ver el siguiente. Miren, este se llama el zorro plateado. ¡Wow! ¡Mira su pelaje, Andrea! ¡Es hermoso! Así es, su pelaje es una mezcla de varios colores oscuros y da la sensación de que estuviera brillando como si fuera plateado. Es hermoso, ¿cierto? Me gusta mucho cómo le queda. Sus ojos grandes y marrones son muy lindos. Cierto, ¿no? Le quedan muy hermosos también. Me encanta que mis amigos puedan ser tan diferentes. Y a la vez muy parecidos, porque finalmente todos son zorros, ¿cierto? Totalmente. Y además, los zorros no son los únicos que son tan diferentes. ¿Recuerdas cuando veíamos las gallinas de nuestro vecino? Ajá, ahí están. Hola, gallinas. Mírelas, lo diferentes que son. Los colores de sus plumajes son muy distintos y son muy amigas. Son tan amigas que están todo el día ahí juntas jugando. Tienes razón, Andrea, y me encantan los colores. A mí también me gustan mucho los colores. ¿Y recuerdas cuando fuimos a visitar las vaquitas que también eran muy diferentes? ¡Cierto! ¡Tienes razón! Todas eran muy lindas, ¿no? Así es, todas eran muy bonitas. Y también las cabras. Habían unas cabras muy amigas, pero que eran muy distintas. Así es, yo las recuerdo. Conversamos con ellas un rato. Así es, nos acercamos para conversar con ellas. Y eran bien lindas y bien amables también, ¿recuerdas? Sí, contaban muchos chistes también. Cierto. ¡Wow, Andrea! No sabía que podíamos ser tan diferentes. Así es, todos somos muy diferentes. Incluso los humanos como yo. Tenemos cabello de color distinto, los ojos de color distinto, incluso la piel de color distinta. Algunos tienen el cabello lacio, otros tienen el cabello ondulado. Y así hay muchas diferencias también entre nosotros los humanos. Cierto, Andrea, pero todos son igual de hermosos. Yo opino lo mismo. Que seamos tan diferentes es algo muy bonito y algo que debemos celebrar. Además que nos hace únicos. Así es, Mr. Fox. Tú eres único. Yo también soy única. Y ustedes en casa también son únicos. Todos somos muy especiales y muy diferentes. Gracias, Andrea, por enseñarme que las diferencias son tan hermosas. De nada, Mr. Fox. Adiós, chicos. Adiós.